Como podéis ver, ahora que no canta os explico, esto es un pollito, ¿vale?, de unos 6 meses, más o menos. Es el único que os puedo enseñar que dice algunas las notas claras. Pero, ¿en qué sabemos que el pájaro no está cerrado? Si os fijáis, no da la canción completa. Arranca. A lo mejor te arranca, te da el cascabel un rato. Luego te arranca de otra manera. Ahora se ha arrancado con el profundo. Sabemos que el pájaro no está cerrado porque no sabe hacer la canción completa, ¿vale? Da las notas claras, igual de una vez te sale de un cacho, te corta, otra vez te sale de otro, te corta. En unos 20 días más o menos, 20 días, este pájaro estará con el canto cerrado. Ahora os va a salir con el cascabel. Los piaus. Eso es un timbre metálico que no puede con él. Cascabel con batida. Eso, batida. Batida. Y ahora os va a cambiar al cascabel. Entonces, ¿qué pasa? Que este pájaro cada vez te sale de una manera porque no está cerrado el canto, ¿vale? Para mucho. Es el único que os puedo enseñar. Tiene un excelente cascabel, ¿vale? Pero el pájaro no está hecho. ¿Veis? Ahora igual sale otra vez y no toca el cascabel. Te sale a lo mejor con el profundo y te sale con una castañuela muy buena que tiene y te da después los floritos y los coclitos. Entonces, el pájaro cuando está cerrado da la canción completa. Ahora os está cantando este canto que iba a hacer ahora. Es sin cascabel. Ahora va a dar castañuela. Y no va a tocar cascabel. ¿Habéis dado cuenta? Depende, o sea, hasta que no hace, sabe todo el canto entero, pero no lo tiene, ¿cómo os explico? No lo tiene todavía formado, no tiene todavía capacidad para la canción completa. Hasta que el pájaro... Ahora no va a dar cascabel tampoco. O sea, hasta que el pájaro no está cerrado, no lo podemos valorar. Hay timbres que no pueden con ellos, hay notas como el timbre metálico no puede con él, hay notas que puede. Y el de arriba es un maestro viejo, es pipita de oro, pero todavía está encañonado. No está todavía para grabar. Y lo he sacado por si quería cantar. ¿Veis? Juega con los piaus. Chaus. Ese es el número 4. Anilla 4. Ese es el primer pollo que grabé yo en la voladera. ¿Vale? Eso es un R1. Es un pájaro para competir, va a competir, es anilla 4, va a competir porque va a ser un gran pájaro. Aunque el pájaro no está cerrado, yo sé que va a ser bueno. El pájaro, cuando el pájaro se empieza a recrear, se hace más pausado. El pájaro... Cuando son, los meten en la jaula de madera, se quedan repasando. Luego cogen mucha fuerza, no saben hacer la canción y después ya, cuando el pájaro está bueno, es cuando el pájaro ya se recrea. Primero se recrea y luego en la jaula se hace la canción. ¿Cuándo se recrea? Cuando el pájaro ya estamos noviembre, octubre, último octubre, mediados de noviembre, el pájaro que es bueno se recrea. Además, un pollito que desde pollito en el nido está cantando así. Desde pollito, hay vídeos subidos en el canal que canta así. Con 2 meses, el pajarito sin mudar. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso es una señal de que tiene mucha bravura, sangre. Y otros están repasando, que a lo mejor son un R4, R5. ¿Por qué están repasando? Porque no tienen la misma sangre que tiene él.
Bueno, señores, el de arriba es pipita de oro y el de abajo, así voy a pensar que un pájaro viejo, porque alguno puede pensar que un pájaro viejo y anilla, es la anilla 4, a ver si se para. Anilla 4. Base, este pájaro, a ver si lo largo sacar. ¿La veis? Bueno, no sé si se ve. Es un pájaro de trabajo y de competir. Es un pájaro que de una pasada te va a decir toda la canción por la sangre que tiene, ¿vale? Y un pájaro de trabajo extraordinario. A ver si quiere cantar. Y este es un maestría, pipitas de oro, pero tiene cañones, a ver si se ven. Está encañonado el animal, canta a lo mejor cuatro notas y se para. A ser un pájaro adulto, pues igual ahora apago el teléfono y empieza a cantar, pero vamos, no está todavía, ¿vale? Pajarito es muy bueno, pero un pájaro tiene su época. Hasta que el pájaro no está bien mudado y está en todo su apogeo, pues no se puede valorar, ¿vale? Y este pollito igual. Un pollito se le ve mucha calidad, va a ser un pajarazo. Ahí ha dado el timbre metálico y lo ha entrecortado porque no puede. Pero es anilla 4 y a mí me gusta mucho, 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 mucho. Mucho. Es el único que os puedo enseñar. Los demás están repasando. Entonces, enseñaros pájaros repasando es una. Este pájaro canta con esta sangre. Canta con tanta sangre por su sangre, por la que lleva, ¿no? Brava. Pero este pájaro se tiene que pausar, se tiene que hacer. Y luego cuando el pájaro sepa la canción, se recrea. ¿Veis cómo se agarra el pájaro al palo? ¿Cómo echa los dedos al palo? Todo eso es importantísimo. Hay que fijarse en todo. Y en las notas que da. Las castañuelas que hace, importantísimas, el cascabel, importantísimo, los piaus, quiere jugar con los piaus, con los chaus, va a tener mucha capacidad, pero, repito, no está hecho para valorar, ¿vale? Y los otros no os puedo enseñar porque dicen cosas muy bonitas, pero son pollos. Entonces, subir al canal Pollo Repasando, pues es por hacer vídeos, ¿vale? Por hacer vídeos sin más para que los veáis. Ahora no va a dar cascabel. Si os fijáis, cada vez el animal sale de una manera, señal de que no está cerrado. Ahora va a dar cascabel. La básica, importantísimo, es un metálico que se le escapa el aire. Cascabel, batida, batida. Y ahora os va a dar después el cascabel, que lo da después de la batida. Ahí, ¿vale? No hay que confundir, son muy parecidas, ¿vale? El cascabel desprende más metalicidad y con la N. Y mueve el pico de otra manera al pájaro. Si os fijáis, entre batida y cascabel, que lo tiene junto, el pico lo mueve de distinta forma, ¿vale? Para que no os liáis. Hay pájaros, este pájaro es muy metálico. Entonces es muy parecido, para los expertos no, pero es muy parecido el cascabel porque en la nota batida desprende mucha metalicidad el pájaro, ¿vale? Entonces, señores, quería que cantara el adulto, pero bueno, los adultos pues son más, hasta que no están mudados, los animales pues no están. Y mira que está bien cuidado. Canta, no canta mucho, pero lo poquito que canta es un maestría, está de maestría, lo he bajado del aviario aquí abajo y a lo mejor lleva el animal toda la mañana cantando. Y como no está bien mudado, pues se cansa y a lo mejor luego, dentro de una hora, pues se pone a cantar o por la tarde canta un poquito más, pero no está todavía mudado, ¿vale? Hasta que los pájaros no están mudados por completo y los pollos cerrados, ante todo, los pollos. Yo desde que meto un pollo en la jaula sé lo que va a ser, sé lo que va a ser. Van cambiando mucho, porque puedes tener un pollo en la voladera que te hace una nota y lo enjaulas y ya no te la hace más. ¿Vale, señores? Me despido y os explico un poco para los que estáis aprendiendo, ¿vale? Este vídeo va un poco dedicado a las castañuelas buenas, ¿vale? Venga, un saludo para todos, seguidores.